¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Grupo Silfides. Hoy vamos a hablar de cómo hacer el espagat. Sí, hoy vamos a aprender a hacer ese truco que a todo el mundo le encanta, que es el famoso abrirse de piernas, hacer un espagat, hacer un split. Vamos a ver realmente cómo hacerlo. Unos ejercicios que los van a ayudar muchísimo y que estoy segura que todos van a tener un espagat precioso. Antes de comenzar con los ejercicios, recuerden suscribirse acá abajo, darle like a este video y pueden activar la campanita para no perderse de nada. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo unos ejercicios para poder lograr el espagat. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos con los pies paralelos y ancho de nuestras caderas. Tenés que tratar de que tus rodillas se alineen con las crestas y el segundo dedo de tu pie. En ese lugar, te vas a plegar adelante intentando alargar la espalda y que el ombligo se pegue a tus piernas sin flexionar las rodillas. Y nos vamos a quedar ahí un ratito. Lo ideal es quedarse más de 30 segundos en cada posición. Luego vamos a flexionar las rodillas y volver a extender. Cuando extendés, tenés que tratar de que la panza quede bien pegadita a la pierna. En este lugar vamos a dar un pasito adelante con la pierna derecha y vamos a alargar bien la espalda sobre la pierna, intentando que la espalda no quede lo más derecha posible. No vayas con la cara a la rodilla, sino muy por el contrario, trata de que se alargue la espalda. Y vamos a decalar el peso hacia atrás, levantando los dedos, y luego hacia adelante levantando el talón. Y siempre intentando alargar la espalda y pegando la panza a las piernas. En ese lugar vamos a deslizar la pierna hacia atrás. Es importante que la rodilla te quede justo por arriba del talón y que no se pase hacia adelante. Y es muy importante que la pierna de atrás esté súper extendida y que el talón empuje hacia atrás. Nos vamos a quedar ahí un rato y luego vamos a flexionar la pierna de atrás y extenderla, profundizando cada vez más nuestra elongación y tratando de que la cadera quede cada vez más abajo. En este lugar vamos a apoyar los codos, tratando de mantener el peso en las piernas y no llevar el peso solo hacia los brazos y bajando un poquito más la cadera. En ese lugar apoyamos la rodilla y volvemos con el torso hacia el centro. Recuerden que es súper importante para lograr un buen espagat que las caderas estén de frente, es decir, los huesitos que tienen la cadera tienen que estar uno al lado del otro y la pierna no se tiene que abrir. Luego, en ese lugar, volvemos a apoyar los codos y alargamos más la pierna de atrás. Extendemos la pierna de adelante y flexionamos la pierna de atrás. Tiene que quedar la cola justo por arriba de la rodilla y la pierna de adelante bien larga. Y para que nos elongue un poquito más, podemos hacer flex con el pie y tirar un poquito hacia nuestra panza. Luego repetimos todo con la otra pierna. Recuerden siempre trabajar de ambos lados para no lastimarse y para mejorar el cuerpo en su totalidad. Luego nos vamos a colocar con las piernas abiertas. Vamos a extender los brazos hacia arriba, tratando de dejar aire entre los hombros y las orejas. Y nos vamos a plegar sobre la pierna derecha en este caso, alargando la espalda. No busquen ir con la cabeza a la rodilla, sino busquen ir largos. La idea es que las manos y la cabeza pasen el pie, aunque parece imposible, pero esa es la intención que ustedes tienen que tener ahí para no hacerse como un caparazón con la espalda, sino siempre buscar cada vez más largo y más lejos. Luego vamos hacia el otro lado, volvemos. Y en ese lugar, antes de hacer el espagat, vamos a flexionar la rodilla y vamos a plegarnos sobre una pierna, buscando también alargar. Y luego, una vez que estamos ahí, vamos a intentar ahora sí montarnos para hacer un espagat. En el espagat, las caderas tienen que estar iguales, el torso tiene que estar hacia adelante, que no se abra la pierna de atrás. Es muy importante, es un error muy común dejar que la rodilla se salga del piso y la cadera se abra. La idea es que la rodilla esté pegadita al piso, todo tu cuádriceps en el suelo y las caderas iguales. Luego de estar con el torso en el eje, nos podemos plegar un poco sobre la pierna para alargar más la pierna de atrás. Y repetimos del otro lado. Déjenme en los comentarios si les parece, se me ocurre ahora, hacer un video con los típicos errores que hacen que no te salga el espagat. Y si tiene muchos likes este video, prometo hacerlo para ustedes. Bueno, Silfies, espero que todos practiquen estos ejercicios. Quiero ver todos esos espagats en sus redes sociales. Compártanlo con el hashtag. Soy Silfie, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Y estas son las hermosas fotos que ustedes suben a sus redes sociales usando el hashtag Soy Silfie. Están hermosísimas, gracias por subirlas.